más fuerte. No. Ok. Este ya ahorita saca cursos fuertes, pero no como los cursos que sacaban antes. Por eso es que busca de esas personas para otras cosas. That was a lot. So, the gist of it, if I missed something. Is Caribiles, that's a place? Caribiles, that's a place. It's a group that was okay. Part of the military. It's sort of like a special, what do we call it? Special forces. Special forces. Kind of, you know, a similar thing to what our special forces, people super trained. Of 100 that would come in, only 10. Yes. Yes, mucho, yeah. Mucho, yes. You said like a lot of people, like 100 people will go in for this training and only 10 will come out, like the actual, I guess, qualified. But like what they do is they spend 45 días. Yes. They spend 45 days in training and they live like out in the woods and it's a survival thing. Like you, this is where you do what you gotta do to survive. Like you eat what you have to eat, like you kill animals so that you can eat, even if they're like alive, he said, like you eat them raw, you do what you gotta do to survive, and then that's how only 10 qualify, I guess. Ellos entran sin comida, sin nada, a la montaña, y ellos tienen que ver qué comen. Al momento en que alguien ya no aguanta, hay una señal para ellos que tienen que soltar, para que ya no aguantan, entonces los recortan. Mientras no hayan señales, muchos quieren sacar el curso y se mueren dentro de la selva. No sacan la señal porque ellos quieren sacar el curso. Y por eso hay algunos que lo sacan muertos, algunos que no lo sacan, porque es en el mero corazón de la selva. No. So of these Caibiles that were very active during the 30-year conflict, and they were the ones, they picked the best ones, you know, the toughest of these guys, and they were the ones who were heading these garrisons that were planted at different locations, right, around the highlands. And this group does not exist, has been dissolved after the peace accord. Okay, so they're no longer active. But that's how they got very, very tough people to kind of command of these. Were the leaders taught in the United States? He said of those Caibiles, they were so, so well trained that sometimes they went to the States or to Israel to continue their training. So many of them had some immersion experiences overseas. But they were initially trained here and then they would send them, you know, after they got through their initial training here. He also said that like some of the people that do go in, like when they go in with nothing. They have like no food, no weapons, nothing. And like they just drop them off. They drop them off, I think in like a mountain or something, or like certain areas. And like you do what you gotta do to, like you do what you gotta do to survive. And he said that like some, there's like for people that can't take anymore, like when they hit the point where they just can't do it anymore, they send a signal. And then that's when they come and pick them up. And obviously you didn't pass because you didn't make it. But he said that there's other people that they just like try to stick it out. And like sometimes they find people dead. Sometimes they don't find people at all because they try to make it. They end up dying. And there's like no way for them to find them. So that's how only like 10 come out. Fuertes a los oficiales más fuertes y los mandan al extranjero a adiestrar a otras gentes. Por eso de aquí vienen a contratar a los caibiles. De Israel vienen a buscar a los caibiles que ya han sacado los cursos de caibiles para poder entrenar en sus países, para ver cuánto aguantan. Y uno que salga de caibiles, cada quien que salía de caibiles en ese tiempo estaba al mando de un destacamento militar como el de aquí. Mucho de la gente. Tenían 18 años cumplidos, era un hombre que podía ir al ejército. Tenía 1.65 de altura, podía ir al ejército. Y mejor si estaba un poco gordo. Gordo, sí. Y en ese tiempo yo manejaba un camión en la parroquia, en la misión, mi padre de Gordo. Y en Panajachel me bajaron del camión y me llevaron al ejército. Y padre Gregorio y padre Juan me sacaron a mí de la zona militar
y dijeron que yo estaba estudiando y que yo tuvieron que mentir un poco, ¿verdad? Que yo no tenía familia, pues no tenía papás, solo mamás, y tenía que mantener hermanos y que suéltenlo. Y porque iba de una iglesia y el padre me sacó de él. Si no hubiera tenido que hacer mis 3 años de servicio obligatorio. He said that when you turn 18, you have, like back then, it was obligated for you to become a part of the military. And he said that the one he was driving, like what he would do is he was driving like a, like he was driving for the mission, with Father Greg. And he was, like he was driving or whatever, and then the military got him. But I guess to try to recruit him to become a part of the military. They recruited him. They recruited him, and then they had the fathers had to lie for him and say like, no, he can't be a part of this because he doesn't have like family, he doesn't have fathers, like he has younger siblings he has to take care of. Like they lied to get him out of it, and if they didn't do that, then he would have had to serve 3 years. That was part of the military. El grupo A, el año pasado vinieron muchísimos menores, ¿no? Que venían al norte, no solamente de Guatemala, pero también de Honduras, ¿sí? Que hacían la travesía difícil para Estados Unidos, escapando, porque dicen que muchos de estos niños están siendo abusados por narcotraficantes que los fuerzan a meterse en los gangs, ¿sí? ¿Usted sabe si acá en esta comunidad hay algún tipo de estos? O sea, ¿hay inmigración de niños de esta zona aquí no, o no? Aquí no mucho. Sí, hay gente que mira a los Estados Unidos por cantidades, pero son personas ya grandes, de 18 años para arriba. De niños, no. Aquí todavía existe la maternidad, le hacen caso a sus papás en ese sentido. La mayor parte de migración es el oriente y norte del país, porque ellos crecen más, allá es donde más policías, más ejército, en el norte y el oriente del país. Entonces, los papás son muy liberales con ellos y muy independientes, y los patojos juegan, si quieren estudian, si quieren, pero ellos no tienen, ¿qué se dice? Mucho amor, mucho sentido. Entonces, la mayor parte está en el norte y el oriente. Aquí en el occidente, claro, emigran para los Estados Unidos, pero son personas ya mayores. Cantidades fuertes. Hay una comunidad aquí en la colonia Pampovilá y en San Gabriel. Son dos comunidades que hay más mujeres que hombres. Vaya, ¿por qué es? Porque todos los hombres se fueron para los Estados Unidos. Y por eso es que hay un montón de mujeres. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando vienen, ellos ya tienen otro marido, las mujeres, ¿sí? Ya no esperan 5 o 10 años. Entonces, se casan luego. Inclusive, hay jóvenes solteros, van a buscar una esposa, aunque tenga hijos, pero solo mujeres hay en las comunidades estas. Porque las abandonan. Y hay muchos que ya no regresan. Se van de una vez. Sí, al principio mandan dinero. Sí. 2, 3, 4 años. De repente ellos se casan en los Estados Unidos. O se buscan. Sí, 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 sí. Porque la mayor parte de gente en las comunidades, ellos no están casados. La mayor parte de gente. Solo están unidos. Entonces, ellos en sus papeles dicen que están solteros. Y si averiguan de los Estados Unidos para acá, están solteros, porque tienen que tener en su tarjeta que están casados, ¿ya? Pero ellos no, la mayor parte son los unidos, ¿no? Y se van. Entonces allá sí se pueden casar rápido, consiguen sus documentos. Ahora ya es un poco más difícil. Antes era un poco más fácil, ahora es más difícil. Adrian was saying that in these communities around San Lucas and the neighboring communities are a lot more traditional communities where the family structure is still very strong, and therefore the children still feel protected by the parents, and they are not as inclined to want to migrate on their own. But in the northern part of Guatemala and the east
the northeast, the families are very weak right now. And sometimes the parents that are not even married, they're just together and they have children, and the parents said, you know, just do your own, do what you have to do to survive. If you want to migrate, migrate. There is less containment of the kids or protection, and therefore there is more of migrations. And he was saying that right now what you find is that an awful lot of men and women have to work, and it's tough to survive. So that in these communities where the kind of the traditional culture is kind of weakening, then kids are a lot more vulnerable, and you know, there's no one that looks out for them. Could you ask about the influence of the gangs, like maybe in the cities? And that's also in that region. Well, wherever, like the influence of the gangs on the young children when they, you know, feel pressured to join a gang, and if they don't, their lives are threatened, and so they try to escape to the United States. Aquí hay pandillas de narcotraficantes que tratan, porque lo que hemos leído de muchos de los chicos que han llegado a Estados Unidos, o estos chicos que se han escapado, que vienen mucho, y muchos vienen de Honduras también, es porque los narcotraficantes tratan de forzarlos a que entren y a participen en las pandillas, que les dan drogas. Y entonces como que quieren escapar ese destino, ¿no? Salen para el norte. Y a veces las familias hasta le dicen, ve, porque es mejor que eso, que te agarren aquí y te fuercen a ser alguien que no quieres ser. Eso todavía no se ve. Sí, lo que pasa es que, sí, hay más en la ciudad. Aquí en los pueblos son imitadores. En los pueblos se ponen sus gorras para atrás. Se ponen un tatuaje, se ponen un arete aquí en la nariz, aquí. Son imitadores, ¿ya? En la ciudad sí es fuerte, en las zonas conflictivas de zona 5, zona 18, en varias zonas peligrosas del país, zona 3, donde circula más la droga, y pero ellos han crecido en ese ambiente, los padres han sido así. Y los hijos están en ese mismo ambiente. Entonces, al momento en que ellos se van, pues claro, le dice, me voy a ir con mi tío, me voy a ir a los Estados Unidos. Y está bien, y tiene, ¿cuántos años tiene? 10 años. Y se va con su tío. Su tío lo deja en la frontera y se va a él. Al rato se queda este niño solo ahí en la frontera. Pero es, ellos ya son desprendidos. Y como ellos crecen en ese molde, empiezan a vender droga en la frontera y amor, después se resultan llenos, o están presos, o están muertos, o pueden pasar. Y cuando logran pasar, esos van a ser grandes destrozos a veces allá en los Estados Unidos. Y los agarran y los mandan de vuelta. De vuelta. Porque es gente que no puede estar estable en un lugar. So he said that it's more in the cities, not in towns like this, but it's more in the cities because like what they do is, he said around here you'll see them, but they'll try to be like, they just try to imitate, like they'll wear like the backwards hats, they'll get like tattoos, like the nose rings and stuff like that, but they just try to like imitate it, but like stuff like that, it's more in the city. Yeah. So like what they do is, they'll say like, because they don't really, like she was saying, the family structure is like weaker, so like the kid will be like 10 years old and he'll be like, oh yeah, you know, I'm gonna go with my uncle, and then they're like, all right, go ahead, and then like the uncle will go with them, but then like the uncle could end up, he could just end up leaving them there, so then they're like, they don't know how to function, so they just like, they grow up in like that kind of environment, like that gang infested environment, so then that's just what they know, so then they just continue that. So like if they try to cross, like they try to go like migrate to the States and they make it, even though like as close as they get, they end up coming back, and then they just continue what they do because they're unstable, they don't know how to like stay in one environment. But he said that if they do end up getting to the States, then like that's still all that they know, so then they could become like big time, I guess, like druggies and stuff like that. But he said that that's more in the yeah, it's not around here. There are communities where the family and the cultural structure, right, has been dismantled, right.
by conflict, by... En Guatemala, en la ciudad de Guatemala, utilizan mucho a los niños de 10 años a 15 años y los enseñan a disparar los narcotraficantes. Ellos utilizan mucho las extorsiones, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hacen es, le van a dar 500 quetzales a un niño, que es mucho dinero para un niño, y va a ir a matar al chofer de una camioneta, y va y lo mata, y agarran a ese niño y lo meten a la cárcel. Vaya, ¿qué es lo que pasa con ese niño? Este niño no puede decir quiénes lo mandaron. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes y todos ellos dicen que si ellos hablan, matan a sus papás, sus mamás, sus hermanas, sus crías, todos. Entonces, por eso utilizan a la mayor parte de menores de edad para eso. Y ellos, con tal de ganar 500 quetzales en un ratito, y hay muchos que no los agarran, solo van y pa, pa, y los matan. Pero sí, son niños que están adiestrados para eso. Cuando han matado a una persona, ¿qué hacen? Venite, te voy a llevar. Y no lo agarraron, te voy a llevar. O no, te dejo en la frontera y mirás si te vas para el otro lado. Y se, por eso es que hay demasiados niños que están yendo. That's rough. That's rough. He said that what they do in the city, like Guatemala City, they use kids that are 10 to 15 years old. Like the narco traffickers, they literally use them. They'll tell them like, okay, I'll give you 1500 quetzales, and they teach them how to shoot, and they're like, go kill this person. So then it's 1500 quetzales, that's like a lot, especially for a kid. So then like what they'll do is they go, they'll kill them. So then the police, if they find them, they throw them in jail, and then the narco traffickers tell the kid, like, if you, like, you can't say who sent you, because then we'll kill your families, or like will hurt you, like if you get out or like something. So it's like a never-ending cycle basically. And then what does it do for the kid who's already in prison? Like he comes out, that's still all he knows, so like his chances of like continuing are greater, and that's just how like the cycle just keeps going. Because they're easier to manipulate, and they're not going to turn the people in the pueblos to kind of be able to get the military out of their peaceful existence. Does that make sense? Now? Yeah, or maybe it's not even like direct military, but like what's the role of an American in supporting the people and allowing them to be empowered and to rise them up? Mateo quisiera saber cuál es, de acuerdo a su opinión, el papel de los americanos ahora para seguir respaldando todo el proceso del respaldo de las comunidades, del respaldo de Guatemala, de estas comunidades y todo Guatemala. ¿Cuál sería nuestro papel como americanos? Para mí es una obra buena que vienen a hacer los norteamericanos aquí a estas comunidades de tanto de Sololá como en diferentes partes del país, porque sí, hay ayuda para bastantes niños, hay ayuda para de muchas organizaciones de los Estados Unidos, póngale Habitat, sí. Hay bastantes organizaciones, inclusive todos los que vienen a la misión. Nos podemos dar cuenta en la Providencia, en la comunidad de la Providencia, todo lo que han ayudado a esa comunidad en estos pocos años. Se han puesto en su lado, se han puesto. Y ya con una familia establecida y que tenga esa clase de ayuda, ya ellos le ponen más interés a sus niños, a sus hijos. Ya sus hijos crecen con un poquito de más educación. Ya tienen un poco de más facilidad para ir a la escuela, porque construyen más escuelas, más aulas, y ya los niños tienen esa oportunidad para ir a la escuela. Y ya no están pensando en irse a la ciudad, no en irse al Estado. Se les dice que aquí pueden ganar, aunque sea un poco, pero
lo ganan bien y pueden vivir con una familia. Para mí es bueno ese respaldo que hemos tenido, pues hemos tenido, lo digo yo, porque hasta yo he sido beneficiado con mi trabajo, póngale, en la misión, he sido beneficiado con mi trabajo. Esto. Lo que algunos no tienen, aquí en Guatemala hay un desempleo grande, hasta el 35%. Un 35% de desempleo. Antes era el 15%, ahora hay un 35% de desempleo. Yo con un trabajo en mi casa, puedo decir, porque estoy en mi pueblo, viajo diario a la capital, ¿no? Pero vengo a mi casa, a veces no vengo dos días, pero vengo, estoy aquí en contacto con mi familia. Me siento bien, ¿sí? Y no tengo a... Muchos tienen la idea de irse para los Estados Unidos porque no tienen un empleo, no. Y van a buscar un empleo y le ofrecen la mitad de lo que pueda ganar y les cuesta, ¿va? Cuando en los Estados Unidos hay una oportunidad de ganar más, ellos prefieren irse. Lo que pasa es que ellos venden un terreno, venden, si es posible, empeñan su casa, la llevan al banco y se van a trabajar. Tienen que pasar uno o dos años para pagar una deuda y después empezar a ganar un poco. Y cuesta. Entonces nosotros hemos sido beneficiados y respaldados por muchos grupos de los Estados Unidos, por bastantes grupos. Y media vez tiene trabajo la gente, está bien. That was a lot. So he was saying that it's more through like organizations like the mission and stuff, because like what they do is like he said, like for him, he has, okay, let me get my facts right. He said that the unemployment rate in Guatemala is 35%. So then what they do is like organizations like the mission who like help people find jobs and stuff. Like what a lot of people will do in order to get money is that they'll like sell their house. They'll sell their house, get the money from that, and then it'll take them like a year or two to pay back the debts that they owe. And then from there, they can actually start working to like make money for themselves, but it still takes a couple years. He said like for him, like what he'll do is like he'll go to work one day and he might not come home for like 2 or 3 days just to like earn enough money to like stabilize himself. The mission and many of the NGOs that are working and supporting all these communities, the mission and many of the neighboring communities, are helping families, educating their children, giving the children the hope that if they stay and with a little profession, they'll be able to build a future here and they won't be as inclined to want to migrate. So yes, we are doing our part supporting these communities in whatever way we can through organizations such as the Mission and other NGOs that are helping some clinics, they're running clinics, and because there isn't really that much work, so these organizations that bring in funds, they create work and support. Like La Providencia is a community, many families have benefited, have now homes, and they're able to educate their children, and before they had nothing. So,